Santuario de Atenea, hace más de 240 años. En la cámara del patriarca, Doco y Sion se arrodillan ante el pontífice tras su llamada. El patriarca se dirige a ellos mientras permanece sentado. Jóvenes santos de bronce, Doco y Sion. Los dos jóvenes responden sorprendidos ante la llamada del patriarca. Díganos, pontífice, ¿para qué nos ha convocado ante usted? El patriarca levanta la mano y responde a los muchachos. Para entregaros esto a los dos. Sion y Doco levantan la cabeza sorprendidos y exclaman: ¡estos son las armaduras doradas de Libra y Aries! De repente, las cajas se abren y las armaduras toman sus nuevos portadores, Doco de Libra y Sion de Aries. Las armaduras de oro han vestido nuestro cuerpo. Esto significa... El patriarca mira a los jóvenes que ya portan las armaduras y se dirige hacia ellos. Así es, a partir de hoy habéis adquirido el rango de caballero de oro. Tenéis el mismo poder que los otros 10 compañeros. Ahora más que nunca, deben dedicarse en cuerpo y alma para proteger a Atenea en la Tierra. Los dos jóvenes, aún sorprendidos por lo que estaba sucediendo, respondieron con contundencia: ¡sí! ¡Lo haremos sin falta! ¡Daremos nuestras vidas para protegerla! El patriarca comenta a los nuevos santos de oro una revelación de lo que pronto sucederá. Ya falta menos para que el alma de Hades descienda a la Tierra y vuelva a reencarnarse. Han pasado 250 años desde la última Guerra Santa. Doco y Sion responden sorprendidos: ¡patriarca! ¡Eso significa que...! El pontífice asiente con la cabeza y exclama: así es, una guerra santa comenzará nuevamente. Ya en el santuario, Doco de Libra y Sion de Aries se encuentran con un soldado que les confiesa una gran revelación. El cuerpo receptor de Hades está en un lugar llamado Elíseo. Así es, igual que en el utópico Elíseo del inframundo. Es un lugar en el que las flores brotan profusamente. Por ello, se les conoce de esa forma tan peculiar. Allí es donde un muchacho siempre va a recoger flores. Doco, que presta mucha atención a las revelaciones del soldado, le dice a su compañero: Sion, ahora lo entiendo todo. No le diga nada de esto a nadie. Doco se da la vuelta y empieza a bajar rápidamente las escaleras, pero Sion trata de impedirlo. ¡Doco! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Ya lo decidí. Ahora que sé dónde se encuentra Hades, iré a cortarle la cabeza para evitar la nueva Guerra Santa. Así que parta a un lado, Sion. No te entrometas en mi camino. No hay tiempo que perder. Tengo que evitar su reencarnación. Pero Sion se pone delante de su compañero para evitar
que prosiga con sus intenciones y comienzan a discutir. No puedes hacer así las cosas. Tenemos que discutir esto ante el patriarca y los demás santos de oro. Doko, que no está por la labor de detenerse, intenta sobrepasar a su compañero, pero este le avisa en tono desafiante. Irás si me derrotas. No puedo permitir que vayas solo. No puedes impedírmelo. Está decidido. ¿Me vas a desafiar a mí, tu fiel amigo? Doko, con cara desafiante, le recuerda a su compañero Xion que si luchan dos santos dorados, se iniciará la guerra de los mil días.